knows a professional. He maintains an aggressive. Estamos en un estado de Aries por un instante, el dominicano abanica con ese intento. ¡Y el mano! Así que sabe bien manejar golpes administrados bien. Se ve que lo que está haciendo está con este oponente, no está al nivel. La zurda no progresa. Tiene velocidad en los puños, Marco Antonio Barrera. Es interesante eso. Fíjate que no es su peso, pero el peso que quiere, el título. Así es lo que está. Ahí está explorando entonces. Por lo pronto, hoy su rival parece no estar en peligro. Mexicano, buscando castigar ahí. Eso, al encordado, el dominicano. Bien activo, bastante actividad, y con eso vemos ya. Cuidado también, parece, parece el gancho que tiró ahí Arias. Y está tomando confianza Arias, ¿eh? Míralo ahí, trabajando el gancho ahí, tratando de cabecear. Es peligroso. Más 10, 9 peleas, todas por naca, si no pasa el segundo. Ahí va el estropio. El asalto, amigos, se va de derecha a izquierda otra vez, así se hace de izquierda. Luego falló un poco con la recta de ahí, pero como quiera lo mató la lona. Luego aquí comienza Barrera con el jab, colocando el jab. Una combinación impresionante de potencia. Le piden que se levante cuando está sonriendo. Está en malas condiciones. Por otra vez en el segundo asalto. Está en malas condiciones. Ahora al final del de primer asalto. Y la velocidad de puño que le cae. Lo que está haciendo. El segundo también. Y demostrando por qué. Cuidado. Esta vez está haciendo. Sí. Pero se puede bien ahí bloqueando. Atlas. De Barrera, otra vez se lo repite, una, dos, ahora le ponen predicamentos, no sabe cómo quitarse los golpes ahí, parece que interviene el referee. Barrera comienza a mostrar su instinto asesino para tratar de finir, que tan pronto la contiene, otra vez gancho de mano zurda, la pone en malas condiciones de nueva cuenta, al de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, otra vez la mano derecha, en combinación, parece que le van a parar la contienda cualquier instante, si no lanza golpes, y no va para más. Bueno, lo acabó, vemos aquí la forma que lo acabó. Un poco escurridizo el peleador, le trató de amarrar a... y siguió con el golpe. Podemos ir abrazando ahí por arriba, el derechazo por arriba y luego el gancho, fallando ahí con el gancho, pero intentando de mandarlo a la lona, así lo mandó. Que te digo, si este es un tipo de peleador, si lo dejas que siga, lo dejas que se golosine, que crezca, te puede ser verbal, y Barrera hizo lo correcto. Definido cuando lo pudo. Y ahí acabó está, pronto. Espalda José Arias, me parece que ahí se dejaba ver demasiado vulnerable, porque la guardia obviamente no estaba puesta en su lugar. Y con ese lenguaje corporal, interpreta el tercer hombre del ring, que no podía dar más, el mismo José Arias. De Marco.